para el ser. Hoy hablando de un tema maravilloso y un invitado súper especial. Darles las gracias por estar aquí siempre acompañándonos en este espacio de Guía para el Ser y su nuevo proyecto Inspirando Corazones. Para mí es un placer tener invitados para aprender de ellos, para que conectemos desde la forma más amorosa y recordarles que este es un espacio maravilloso, un abanico infinito de posibilidades para ti, para todas las personas que nos ven en el momento y para las que nos ven luego. Hoy de verdad muy agradecida con la vida por todas las bendiciones que cada segundo nos regala. Hoy para ti, ¿cuál es tu mayor bendición? ¿Qué es ese regalo, esa palabra, ese mensaje que recibiste hoy y te alegró el corazón? Yo de verdad estoy agradecida infinitamente de compartir con ustedes en este espacio tan simple, tan maravilloso, lleno de amor, de transformación, de renovación para nuestra alma. Vamos a esperar que nuestro invitado se conecte hoy. Vamos a hablar de un tema que para mí en un momento de mi vida fue fundamental, que me encanta, que lo amo, es algo simple, maravilloso y de verdad que cuando empezamos a ver la vida desde lo simple es algo mágico. Es disfrutar del momento, del aquí, de la hora, del estar conectado con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, es algo maravilloso. Entonces hoy sé que les va a encantar este invitado que tenemos para compartir con nosotros de este tema tan sencillo, tan simple y tan maravilloso. Vamos a esperar a que Víctor se conecte para invitarlo y en breve estaremos con ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es del Ho'oponopono. Les voy a presentar el invitado para que cuando él llegue, pues empecemos ahí mismo a transmitir de su amor y de su sabiduría. Hoy va a estar con nosotros Víctor Cala. Él es facilitador del Ho'oponopono y observador del amor. Tiene una frase muy bella que es: ámate como nunca te ha amado nadie. Y el tema de hoy es Ho'oponopono y el poder de las palabras. Permítame en un momento, ya vamos a estar con él. Que se conecten con nosotros y empezamos. Recordarles que esto es en vivo y en directo y como me gusta a mí, cualquier cosa puede pasar. Entonces vamos a esperar que Víctor se conecte. Por aquí estoy con él. Bueno, ahí. Voy saludando a las personas que están conectadas mientras tanto, a Lady Cartagena, a Lidia, gracias por apoyarme, a Lisette y ya Víctor está con nosotros, lo voy a invitar. Víctor, hola, te veo conectado, pero no me da la opción para invitarte. Entonces vamos a dejar un momento, vuelve si te sales y vuelve si entras, por favor. Y como les iba diciendo, esto es un en vivo y esto es directo y así es. Así mismo es la vida, en vivo y en directo. Entonces, de todo esto que vamos aprendiendo, ¿qué tal? ¿Cómo es tu vida?
¿La vives en vivo y en directo o cómo la vives? Vamos a mirar acá de nuevo a Víctor. No me deja invitarte, Víctor. Bueno, como les digo, esto es en vivo y en directo. Voy a finalizar y a ver, volvería a invitar a Víctor. Víctor, volvemos y nos conectamos, por favor. Ya volvemos. Un abracito y gracias por esperar. Ya lo veo por acá conectado. No vamos a hacer nada. Ya está por aquí. Ya lo vamos a tener en segunditos. Y de nuevo, gracias. Me encanta la vida. Vivo y en directo. Espero que nos escuchen bien. Todo va a fluir de la mejor manera. Cero expectativas. Hola, Víctor. Aloha, Margarita. ¿Cómo Bien, estás? bien, bien. O sea, estoy un poquito. No pasa, todo está bien. Vamos a esto, Margarita. Sí. Todo está bien, todo está perfectamente bien. Ya Víctor te había Sí, dime. presentado mientras iban transcurriendo los minutos, darte las gracias. Para mí es un placer de verdad tenerte en este espacio tan maravilloso de Guía para el Ser, inspirando corazones. ¿Y quién más que tú para que nos inspiren con algo tan bonito, tan sencillo y tan maravilloso? Primero que todo, Víctor, para las personas que no te conocen, pues cuéntanos quién es Wow. Víctor. Primero de todo, gracias, gracias y gracias, Margarita, por este espacio de inspirar corazones, ¿no? Porque no hay cosa más linda que expandir amor. Gracias a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos verá, porque al final este formato, ¿no? que has creado, Margarita, es para acercarnos y unirnos más a todos, más, ¿no? conectarnos, ¿no? ¿Quién es Víctor? Oh, Víctor. A día de hoy me lo preguntan muchas veces, ¿no? Y ahora mismo me considero un ser enamorado de la vida tal como es, ¿no? Ha sido 5 años de muchas transformaciones estos últimos 5 años, donde han ocurrido muchas cosas. Pero al final, a día de hoy, soy esa persona que se siente agradecido por todo lo que tiene y acepta todo lo que le pasa desde el fluir, ¿no? Sé que a veces son palabras que escuchamos de muchos sitios, de muchos libros, de muchos vídeos, de muchos youtubers, ¿no? Pero puestas en práctica realmente transforman vidas. Y ahora me considero un ser que únicamente me dedico a disfrutar de la vida, a abrazar la vida y amar la vida tal como es. Y dar las gracias y dar mucho amor. O sea, primero empezando por uno mismo, ¿no? Y esto, por ejemplo, para mí, esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Este momento presente que tenemos los dos aquí, más toda la gente que tenemos a nuestro alrededor y toda la gente que nos escuchará, para mí esto es un regalo. Porque al final la vida es el regalo que vives en cada momento presente. Y bueno, nada más que me puedo sentir agradecido de poder estar aquí hablando contigo y de poder expresarme tal como estoy en este momento, que es nada más que sentir. Ahora mismo, si me preguntaban qué sientes dentro, Víctor, es gratitud infinita. Gracias. Gratitud infinita siente mi alma y mi corazón de tenerte en este espacio tan maravilloso. Es recordar que simplemente nos volvemos a encontrar como almas y es algo magnífico y maravilloso, Víctor. A ti te agradezco infinitamente. Tuve la oportunidad de verte, te lo había comentado, en el seminario de Mabel Kant el año pasado. Y era algo muy bonito de ver la energía que derrochabas en ese evento, al ver las personas cómo se acercaban a ti. Y hoy hubo algo muy lindo de una chica que hizo algo conmigo cuando mandé la invitación y me decía, lo conozco personalmente y lo que más me encanta son los abrazos y estoy atenta a un evento de él. Eso a mí me place y me llena de energía tener personas como tú
en este espacio, donde somos seres humanos, donde nos dejamos ser y somos simples, simplemente fluimos, fluimos con la vida y todo es maravilloso. Este espacio es para ti, para que nos inspires de todas tus experiencias, de todo tu amor y lo principal, Víctor, para muchas personas que de pronto nos están viendo y nos verán, cuéntanos qué es Ho'oponopono, de dónde viene y cómo llegaste a él. Empezaremos por la última parte de la pregunta, ¿no? Yo no llegué a Ho'oponopono. Ho'oponopono me encontró. Siempre lo digo, ¿no? Ho'oponopono me encontró porque realmente, y le pasa a mucha gente, ¿no? Y yo soy uno de ellos, ¿no? Ho'oponopono llegó a mi vida en un momento, yo llamo momentos de cracks, ¿no? Hace 5 años yo conecté con ese querer dejar de competir. Porque toda la competición, y tú sabes que la competición trae estrés, trae estar siempre en un nivel de caminar muy, muy acelerado. Y en aquel momento sentí algo, que en aquel momento realmente pues, no sabía lo que era, pero algo, que a día de hoy puedo decir que era mi propia voz que me estaba hablando, me dijo que quería dejar de competir para empezar a vivir. Entonces, en aquel momento, la primera herramienta que llegó a mi vida fue el Kundalini Yoga a través de mi maestra, Marian, que le estoy eternamente agradecido. Y empecé a practicar yoga, conecté con el Kundalini Yoga, y en una de las sesiones, me acuerdo que ella dijo, mañana hay una rueda de sanación de Ho'oponopono. Claro, yo en aquel momento era muy mental, y lo primero que pensé, digo, ¿Ho'oponopono qué? ¿Y sanación de qué? Pero me lancé, pasé la acción y fui a esa rueda de sanación y a partir de ahí fue cuando tuve la primera toma de contacto con Ho'oponopono. Tampoco te voy a decir que desde el primer momento fue una herramienta que llegara a mi vida y se quedara, ¿no? Porque en aquel momento yo estaba en plan buscador, ¿no? Y sentía buscando, ¿no? Pero Ho'oponopono siempre estaba ahí, había llegado a mi vida y había empezado a echar sus semillitas, ¿no? Ahora, a día de hoy, 5 años después, te puedo decir que realmente se ha convertido en mi filosofía de vida. Porque Ho'oponopono, la explicación de Ho'oponopono, la descripción sería, Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana de resolución de conflictos o problemas a través del poder de las palabras. Sí, esa es la definición. Lo más difícil de Ho'oponopono es la palabra, sí, Ho'oponopono. Todo demás, yo lo simplifico muy fácil. Después hay que dar todo el conocimiento, ¿no? Que para eso, al final, yo he tomado la decisión de expandir toda esta herramienta a lo que ha aportado a mí experimentalmente, y es lo que hago en mi día a día. Pero esta herramienta es tan sencillo de por ejemplo, de repetir solamente la palabra te amo o la palabra te gracias durante todo el día. Porque al final somos vibración, somos frecuencia. Somos lo que damos al universo, a la vida, a Dios, cada uno que le ponga el nombre que quiera, Margarita. Entonces, al final, Ho'oponopono es vibrar una vibración y una frecuencia muy alta para atraer a tu vida situaciones, personas, momentos de alta vibración. Para mí eso es Ho'oponopono, ¿no? Después que podemos... Esta sería la parte sencilla, ¿no? De lo que hablamos de fácil y sencillo. Pero al final, con lo que tú has comentado, lo que me pasa el día a día, ¿no? Que al final, como tú eres un reflejo de todo lo que está pasando en tu vida es un reflejo de tu interior, te das cuenta que al final cuando tú a través de amarte, porque al final Ho'oponopono es amarte a ti mismo, no difiere de ninguna otra técnica, de ninguna otra herramienta que podamos explicar. Si al final es un viaje hacia adentro de cada uno. Entonces, para mí Ho'oponopono es una herramienta sencilla, fácil, para conseguir este amor propio, para conseguir esta autoestima de uno mismo, para conseguir para subir este autoconcepto de uno mismo. Y es una herramienta como todas, que no es de hacerla 5 o 10 minutos al día. Es de hacerla todo el día. Porque al final, a mi Ho'oponopono me ha llevado a aceptar mi vida tal como es y dejar de querer controlar mi vida que sea como yo quiero que sea. Porque eso, en mi experiencia, me ha dado que me hace sufrir,
Porque cuando yo quiero controlar mi vida a través de mi mente, sufro. Y yo no quiero sufrir, Margarita. Y no conozco a nadie que quiera sufrir, pero sufrimos, porque el día a día pues, nos pone situaciones y nos pone momentos pues, para pasar por esos momentos de, como yo llamo, momentos de caos. Benditos caos. Que vengan muchos a la vida, a nuestras vidas de caos. ¿Por qué? Porque el caos es ese momento de incertidumbre donde después viene la bendición. Y vienen los regalos, ¿no? A mí me gusta llamar que la vida son. Hay dos tipos de regalos, ¿no? Para mí, porque yo soy, me hablo mucho a mí mismo, ¿no? Y son. Tengo dos tipos de regalos, ¿no? Están los regalos envueltos en papel de periódico y los regalos envueltos en papel dorado. Cuando recibimos regalos envueltos en papel dorado, nos ponemos felices y contentos, porque son esos momentos del día que dices, ¡wow! ¡Qué guay!, ¿no? Un saludo, un abrazo, una puesta de sol. Darle la vuelta al grifo, que salga agua. Para mí esos son regalos envueltos en el papel dorado. Porque realmente le doy las gracias cada día porque es que lo tenemos todo. Pero después ya hay otros momentos del día que vienen esos regalos envueltos en papel de periódico. Pero que también son regalos. Porque son unos momentos del día en los cuales hay una enseñanza, hay un aprendizaje detrás de ese regalo. Y lo tienes que recibir como un regalo, no tienes que rechazarlo. Porque la vida no es que todo sea de color de rosa. La vida es tal como es. Aceptémosla. Y te digo una cosa, Margarita, cuando tú esos regalos envueltos en papel de periódico, tú los coges, los abrazas, los abres, los ves, ves lo que hay dentro, ves lo que está pasando. La mayoría de veces se convierten en regalos envueltos en papel dorado. Entonces, al final, la vida no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Esa es mi filosofía de vida. Y a mí, bueno, me ha acompañado a ese abrazarlo todo, a ese. No rechazar que las cosas sean buenas o malas, sino a verlas tal como son. Porque al final todo lo que nos ocurre pasa por algo. Y al final tenemos que abrazar desde el amor, porque el aceptar para mí es un acto de amor, aceptarlo todo. Y aquí yo te recalco que es una parte es aceptarlo todo, tal como está pasando, por una razón muy simple, porque está pasando. Cuando lo aceptamos, desde el amor, podemos decidir si queremos compartir o no queremos compartir aquello que hemos aceptado. Pero en el momento que nos está pasando algo y empezamos a pelearnos con nosotros mismos, que esto no es lo que yo quiero, que esto es lo que yo no deseo, yo no quiero este tipo de vida, porque mi vida yo quiero que sea esto o esta, vamos a sufrir. Porque la vida nos está mandando aquello porque es lo que toca en aquel momento. Porque yo soy un ser igual que tú, igual que todos, que tenemos nuestros momentos en el día. Pero al final, los momentos, las situaciones de caos llegan y depende de nosotros mismos lo que hacemos con cada situación. Y durante el día pasan muchas cosas, pero depende de nosotros situación. Si lo que hace es envolver la situación con amor. Y en esta vida, como bien sabemos, las situaciones o las podemos llevar por el amor, las podemos llevar por el miedo. Y es una elección nuestra, eso lo escogemos nosotros. Entonces, a mi hijo, bueno, ¿en qué me acompaña? Pues que cualquier situación que me pasa en mi vida, la envuelvo de amor a través de las palabras de Ho'oponopono, o de las oraciones de Ho'oponopono, o las meditaciones de Ho'oponopono. Hay un montón de herramientas, cada uno después va a coger y elegir la que quiera. Porque encima, Ho'oponopono es una técnica que da igual la religión que seas, del país que seas, del color de piel que tengas, da igual, es universal. Es universal, no se rige por ninguna religión, sino que te empodera a ti mismo, porque al final todo el poder está dentro de nosotros. Si tú tienes una herramienta que te hace empoderarte a ti mismo y te hace amarte como nunca te ha amado nadie, eso es lo que vas a expandir hacia afuera después. Entonces la vida te va a amar a ti. Y todo esto, de verdad, todos decimos lo mismo. Porque al final todo es lo mismo, si llegamos al mismo lugar, que todo se basa a través del amor. Pero es tan lindo podértelo explicar desde mi experiencia, de que realmente al final, cuando uno se ocupa de sí mismo, cuando uno deja de mirar hacia afuera, cuando uno deja de depender, y digo una frase que siempre me acompaña, dejamos de mendigar amor afuera y nos empezamos a dar amor a nosotros mismos, nuestras vidas se transforman. Pero de una manera tan linda que al final te das cuenta que por mucho que pensemos cuál es nuestra vida ideal, discúlpame, no tengo ni idea.
Porque nuestra vida ideal es la vida que es la vida que estamos viviendo, no aquella que nos pensamos nosotros que es nuestra vida ideal. Porque pensando en nuestra vida ideal, cómo sería, nos perdemos lo más lindo que tenemos, que es nuestro presente, que es otra de las cosas que Ho'oponopono me acompaña, estar en el aquí ahora. Estar, por ejemplo, hablando contigo ahora y con toda la gente que nos estamos conectados, porque cuánticamente estamos en todos lados, ya lo sabes tú, Margarita. Esto es lo único que existe. Este momento que estoy contigo es el único momento que existe, no existe nada más. Porque si estuviera aquí contigo pensando en lo que tengo que hacer aquí media hora o 10 minutos, no me puedo conectar contigo. Y es lindísimo que podamos tener esta conversación, porque esta conversación cara a cara, en físico, es lindísima, pero tenemos la oportunidad, gracias a las redes sociales, de poder mandar este mensaje, que a día de hoy podemos llegar a muchas almas en todo el mundo, nada más que siendo nosotros mismos. Y si tengo que mandar un mensaje, es sé tú mismo. Sé tú Qué bien. mismo. Sé tú Qué mismo. bien, Víctor. Dijiste una frase muy, muy poderosa y muy sabia, que es dejar de competir para aprender a vivir. Así mismo. Eso es algo muy bonito cuando estamos muy enfocados en lo terrenal. La competencia es lo primero, el tener, luego hacer y dejamos lo último, que es lo más importante, y es el ser. ¿Por qué los seres humanos o para qué competimos tanto? Cuando en realidad la vida es tan simple y tan maravillosa y sabemos que nunca nos falta nada cuando aprendemos a vivir el aquí y el ahora. Es de simplicidad y solo puedo hablar por experiencia propia, que solo milagros ocurren en nuestras vidas. Llámese. No importa, como decías, Víctor, no importa qué, o sea, es que el Ho'oponopono es amor, amor por ti, amor por los demás. Cuando todos somos uno, entonces aquí no hay ni religiones, ni países, ni piel, ni raza. O sea, es algo tan simple y tan bonito. Pero, Víctor, me surge una inquietud. A veces las personas ven esto tan simple y tan sencillo que no creen, o sea, los seres humanos nos gustan las cosas complicadas, que nos hagan sufrir. Entonces, esta herramienta del Ho'oponopono es simplemente una expansión de amor donde te vuelves 100% responsable de tu vida. Cierto es. Es fácil y sencillo lo que te explicaba antes, que es fácil porque es repetir las palabras, conectar con tu alma, escucharte. Pero la vida, la divinidad me ha dicho que a día de hoy, pues bueno, pues tengo que expandir este mensaje del Ho'oponopono, tal como yo lo he experimentado. Y nuestra parte mental, nuestro 5% de concepto que tiene que entender las cosas, necesita esa parte de. Vale, es fácil, pero explícamelo, ¿no? Pero al final, Ho'oponopono, hay que explicarlo, porque no es solamente repetir las palabras, no es solamente decir te amo, gracias. Tiene toda la historia de Ho'oponopono tiene una historia, es una técnica ancestral, es milenaria, viene de los tiempos, no se ha inventado hace 20 ni 30 años, sino que es ancestral, milenaria y de todos los tiempos. Entonces, al final, hay que explicar el conocimiento y el porqué de esas palabras, el porqué de esas oraciones, el porqué el porqué de que estamos haciendo todo esto, porque al final, si no, lo haremos como si fuera, no le daremos el valor y la importancia de aquello que estamos haciendo si no sabemos lo que estamos haciendo. El Ho'oponopono es fácil y sencillo porque al final es una técnica de autosanación, que a mí me gusta mucho y todo lo que practico para mi ser y para mi amor propio. Son técnicas de autosanación, que no dependes de nadie, dependes de ti. Entonces, en las conferencias que estoy haciendo, en el taller que estoy, bueno, en el evento que estoy creando para el mes de octubre, lo que voy a hacer es explicar de una manera fácil y sencilla el porqué del Ho'oponopono. Desde dónde viene, desde por qué hacemos lo que hacemos. Y que el resultado no depende de Ho'oponopono, ni depende de nada exterior. Depende de la fe, la constancia y la perseverancia que tú le pongas haciendo Ho'oponopono.
Y esto lo traslado a cualquier técnica y a cualquier cosa que nos pongamos en nuestra vida. Porque al final todo depende de ti. No depende de que venga nadie a decirte lo que tienes que hacer. Sí, yo te lo puedo decir, yo te puedo decir que es fácil y sencillo, yo te puedo explicar un montón de cosas, pero depende de ti. De ti, depende. Del que aquello tenga unos resultados o tenga otros. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de Ho'oponopono en acción. Porque Ho'oponopono es acción. O sea, Ho'oponopono, tú puedes decirte todas las palabras, pero si después la vida, cuando tú abres ese campo, tú abres, te conectas con tu corazón y empiezas a expandir ese amor que tú tienes de dentro hacia afuera, la vida te va dando oportunidades para que tú vayas hacia otro lugar en tu vida. Pero depende de ti que pases a la acción y cojas todas aquellas oportunidades, des ese paso hacia adelante y empiezan a ocurrir milagros en tu vida. Es que cuando hablamos de milagros parece que los milagros sean tumbados en el sofá, hacemos Ho'oponopono o hacemos una meditación, nos pensamos que cae todo del cielo. Y hay que, nos tenemos que dar cuenta, y aquí hay una frase que me encanta, que hay que tener un pie en esta tercera dimensión, esta parte mental, pero hay otro pie que tener en esa quinta dimensión, ahí donde ocurren los milagros. Hay que tener un pie en cada lado para buscar ese equilibrio, que es una, otra de las palabras que a mí realmente me acompañan día a día, ¿no? El equilibrio. Y el equilibrio no es otra cosa que, sí, tenemos que conectarnos a través de esta, de, por ejemplo, en mi caso, me conecto con Ho'oponopono, pero después tengo que hacer cosas en esta tercera dimensión, en este planeta Tierra. Con este pie en la Tierra tengo que hacer todo lo que se me presenta. Entonces aquí cuando viene la aceptación. Y claro, tú puedes hacer Ho'oponopono, y esto siempre lo digo, a Ho'oponopono. Pero si no quieres transformaciones en tu vida, no a Ho'oponopono, porque van a empezar a ocurrir cosas. Y no solamente experiencia propia, sino que tengo un montón de testimonios de gente que ha empezado a hacer Ho'oponopono y han tenido transformaciones en su vida. Y la mayoría de veces no son las que tú quieres que sean, pero son las mejores para tu evolución como ser. Entonces, cuando aceptas esto, que realmente si estoy haciendo Ho'oponopono, si yo cada mañana cuando me levanto le digo a la vida, le digo al universo, le digo, llamémoslo como queramos cada uno de nosotros, le digo que quiero una vida fácil y sencilla. Cuando en mi día a día, en mi tercera dimensión, empiezan a pasar cosas, es para que mi vida sea fácil y sencilla. Entonces, ¿cómo me voy a negar? Entonces, al final, volviendo a la pregunta, Ho'oponopono tiene su parte teórica, ¿vale? Porque hay que tenerla, porque tú, yo siempre digo, las cosas tienen que tener un conocimiento, tienen que tener una base, y después de esta base viene la práctica, ¿no? Entonces, como yo explicarlo así, en el ratito que tenemos, es fácil y sencillo, sí. Hay transformaciones, sí. Pero no dependen de nadie más que de ti mismo. De ti, de mí, pero cada uno con él mismo. De eso depende el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, cualquier técnica, Margarita, como cualquier técnica. Sí, lo más importante es confiar, confiar en nosotros. Y cuando empezamos a confiar, a soltar, la vida se vuelve maravillosa. O sea, como dices tú, tenemos que tener un pie en la tercera dimensión y otro en la quinta, ¿sí? Porque no es decir, bueno, aquí están Víctor y Márgara hablando de Ho'oponopono, pues voy a empezar a decir las palabras. Y pues que empiecen a pasar milagros o que las cosas vengan por sí solas, que todo me caiga. No, Exacto. en este plano terrenal, pues hay que tomar unas acciones, ¿sí? Y lógicamente, como dice Víctor, hay algunas cosas que se van a mover a nivel financiero, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de salud. O sea, son unos cambios que pueden producirse en nuestra vida, pero es para sanar. Y para Exacto. aprender. Exacto, Porque, Margarita. Víctor, en tus talleres, en tus seminarios y en tus conferencias, yo creo que como servidores de amor que somos, pues hay personas que dicen, pero venga, yo estoy haciendo esto, pero yo veo que antes como que las cosas están más revueltas o más revolcadas. Entonces yo Yo les, sí, esperaba algo mejor. pero aquí les hago una pregunta. ¿Están pasando cosas en tu vida? Sí. Pues ya está actuando Ho'oponopono. Ya, o sea, al final Ho'oponopono es que empiezan a pasar cosas en tu vida. Únicamente que a veces nos ponemos a hacer las cosas con una expectativa de hago esto para tener este resultado. Y Ho'oponopono es todo lo contrario. Ya lo dice, expectativas cero.
¿Qué significa expectativas cero? Que tú haz Ho'oponopono y no esperes nada. Ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Y aquí me gusta recalcar también muchas veces. Dice, claro, muchas veces digo expectativas cero y digo, claro, pero entonces que no tienes ningún sueño en tu vida. ¿No te gustaría conseguir nada en tu vida? Porque claro, expectativas cero es que una cosa son las expectativas, que las expectativas para mí es hago esto y espero que sea así, 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 así. Y otra es tener sueños. Otra es tener una intención. Porque aquí Víctor, que está hablando con Margarita, hace 5 años no tenía sueños. Este Víctor que está aquí ahora contigo hablando de Margarita, es un Víctor que tiene sueños y muy grandes, pero muy grandes. Y encima, como sueños que son, los puedes ir moviendo y puedes hacer el sueño más grande. Pero la expectativa que tengo con esos sueños es cero. Cero, Margarita. Pero tengo una intención y sé hacia dónde voy, porque es mi sueño. Pero igual que tengo mi sueño, lo suelto y me dedico a vivir mi presente. Porque, y esto también lo digo, cuanto más grande es el sueño, más cosas van a tener que pasar a tu vida y más cosas se van a tener que transformar en tu vida para conseguir tu sueño. Cuando sueltas tu sueño, lo sueltas y tú sueñas, escribes, lo dices en un audio, como cada uno le resuelve más desde su alma. Pero una vez acabas, suelta. Suelta, suelta tu sueño, déjalo. Y vienes a tu tercera dimensión y la vida te va a ir poniendo circunstancias para que ese sueño se haga realidad. Y entonces ahí es cuando tienes que pasar a la acción, ahí es cuando tienes que poner Ho'oponopono en la acción, porque al final es expectativas cero, sueños muy grandes. Yo siempre lo digo, hay que tener sueños en la vida, porque son esos sueños los que te hacen levantar de la cama cada mañana. Y cuando es un sueño que está relacionado con aquello que te apasiona, si está relacionado con aquello que harías gratis, si está relacionado con aquello que lo tienes todo el día metido en tu cabeza, te digo que se empiezan a abrir puertas de bendiciones a cada paso que das de tu vida. Por eso, yo era una persona que no tenía sueños hace 5 años. Y si era el tipo de vida que tenía hasta hace 5 años. Cuando hace 5 años empecé a soñar, viendo los resultados que estoy teniendo al día de hoy, animo a la gente a conectar con aquella parte de él, con aquella parte de él que es su don, que es aquello que se le da por naturaleza viva. Y cada uno tenemos un don. Gente que tiene el don para hablar, gente que tiene el don para escribir, gente que tiene el don para coser, gente que tiene el don para cocinar. O sea, cada uno que busque su don, aquello que lo hace apasionadamente y le pasan las horas y no se da cuenta. Porque una vez descubres ese don, tu vida se transforma. Tu vida se transforma, Margarita. Pero descúbrelo. Empieza a caminar con ese don. Empieza a soñar, pero suelta. Y dedícate a vivir en tu presente. Porque viendo el aquí ahora es cuando realmente la vida, si tú realmente sabes lo que quieres, te va a ir poniendo las circunstancias, las personas, un libro, un mensaje en tu camino. Pero hay que caminar cada día. Porque a veces nos enfocamos en el sueño, nos ponemos sueños muy grandes y como es tan grande, va pasando los meses, un año, y como no llega, decimos, me olvido y vuelvo a mi vida de siempre. Pero tu vida de siempre sabes cómo es. Entonces al final yo sí, recomiendo, si te voy a dar un consejo, es conecta con aquella parte de ti que realmente te está llamando porque ya la tienes. Dejemos de buscar afuera aquello que nos haría feliz y busquémoslo dentro de nosotros porque está ahí escondidito. Encuéntralo y tu vida se transformará. Ho'oponopono me acompañó en todo este viaje, por eso Ho'oponopono lo venero. Bendigo el día que apareció Ho'oponopono en mi vida, lo bendigo. Hay más técnicas, o sea, hay mucho de todo a día de hoy. Pero a mí Ho'oponopono me da la facilidad de poderlo practicar 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año. Porque Ho'oponopono a veces, como dice nuestra compañera y gran amiga, gran mentora, Mabel Katz, ¿no? Sí, pero ¿cómo voy a decir gracias cuando una situación me está sacando de mis órbitas, ¿no? Y pues dilo entre dientes, gracias, que también sirve, porque el universo así lo entiende. Al final es dar amor a todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y da igual cómo sea la situación, ¿eh? Porque yo ahora no es el momento, ¿no? Pero he pasado situaciones y estoy pasando situaciones realmente
de mucho movimiento, porque también estamos en esta onda energética de grandes transformaciones a nivel general, ¿no? Porque como tú te pasará, como me puede pasar a mí, hablamos con mucha gente y yo te puedo comentar mi historia, pero es que va casada con la tuya. Y no sabíamos de qué íbamos a hablar los dos, pero al final se está moviendo todo de una manera tan bestia que al final, como se está moviendo, es mejor hacerlo desde el amor que desde el miedo o desde el temor. Esta sería. Qué bonito es que todas las personas tengan un sueño y ese sueño es conectar con ese don o con ese talento, como decía Víctor, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace vibrar? ¿En qué o con qué se te pasan las horas y no te das cuentas? ¿O aquello que harías y que no te pagaran? Ve por ello. Igual, Víctor, igual que a ti me pasa que Ho'oponopono lo conocí cuando tenía 27 años y no tenía ni idea cómo se pronunciaba. Pero igual lo hacía, porque yo siempre digo que soy una alumna muy juiciosa. Cuando me comprometo a hacer algo, pues igual. Y sí, muchas situaciones de movición a nivel laboral, personal, familiar, económico, absolutamente de todo. No entendía muchísimas cosas, pero igual ahí estaba. Y hoy sigo aprendiendo cada segundo de mi vida, de todas las experiencias que llegan a mi vida, simplemente decirles gracias. Y hay algo que decidí y fue vivir desde lo simple y dejarme guiar por algo maravilloso y eso es lo mío. O sea, yo no puedo decir, hay muchísimas cosas y todas son muy buenas, porque todas llegan a nuestras vidas en el momento correcto y perfecto. Pero si algo de mí no se ha ido y he estado en muchísimos eventos, en muchísimos seminarios, es el Ho'oponopono, Sí. integrado 100% en mi vida y de verdad. De altos y bajos, pero de mucho aprendizaje y es muy bonito, Víctor. Esto es una herramienta tan sencilla y como dices tú, hay muchísimo de ello y pues Mabel Katz, y hay muchísimos. Y es muy bonito, simplemente es que te des la oportunidad y como dice Víctor, eres tú, no es ni Víctor que está allá, ni Margarita, simplemente eres tú y es algo muy, muy bello. Víctor, cuéntanos una experiencia de vida tuya, vivenciada con Ho'oponopono. A ver cuál elijo. Una de tantas. Yo, dijo, bueno, ponlo en práctica como evidencia y esta le va a resonar a mucha gente, porque es el día a día. Cuando en el día a día nos vienen situaciones, yo, por ejemplo, yo soy empresario, ¿vale? Yo hace 5 años, cuando he explicado antes. Yo vivía en el estrés porque realmente estaba en un mundo y todo era estrés. Cuando digo estrés, es que eran todo, pues, unas conversaciones, pues, de alto voltaje, ¿vale? Tanto por parte de los clientes, el cliente te habla a ti, entonces tú recibes esa información desde esa frecuencia y tú, ¿qué haces? Al que viene detrás tuyo le echas toda la porquería, o por no decir palabras más grandes, ¿no? Con Ho'oponopono. Y es mi idea. ¿Qué hacemos? Si tú recibes, por ejemplo, una llamada de teléfono, como podemos recibir mucha gente que somos empresarios o tenemos negocios, o de un familiar, o de un amigo, de quien sea, de una persona que te está, vamos a decir la palabra más fuerte que te puede decir por teléfono, que te esté gritando, por ejemplo, porque esté enfadado en cualquier situación y te esté echando en cara cualquier cosa. Si tú, con el teléfono, en vez de reaccionar, empiezas a practicar Ho'oponopono, empiezas a decir internamente, no solo digas al del teléfono, porque encima vas a grabar la situación, mejor lo dices internamente, empiezas a repetir, gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo. Aquella persona que te está gritando por el teléfono, primero te dejará de gritar y después a lo mejor te acaba diciendo gracias.
Digo siempre lo mejor. ¿Por qué digo que es una práctica? Porque en el día a día, la gente que viene a nuestra vida, no sabemos por qué nos gritan. Entonces, el Ho'oponopono lo que te compra es no enjuiciar a aquella persona que está gritando. Como no la enjuicias, le estás mandando amor, automáticamente, como ya no la has enjuiciado, aquella persona recibe amor por tu parte en vez de reacción, y lo que estás haciendo es que con ese acto de amor, lo que estás haciendo es que esa persona cambie su frecuencia y puede cambiar la conversación. ¿Por qué digo del día a día? Porque al final cada día nos pasan situaciones de este tipo. Entonces, yo aplicaría en el día a día, hasta, bueno, en una cola de semáforo, por ejemplo. Yo era de los que reaccionaba, Margarita. Que si el de delante lo arrancaba y me ponía a pitar el coche. ¡Pi, pi! Tocando el claxon, ¿no? Y venga, porque iba estresado. Entonces, a mí ahora mismo estoy en un semáforo y el de delante no arranca y yo, pues, te amo, gracias, y cuando arranque, arranca. El de detrás pita, pero yo sigo mandando amor al de atrás. Entonces, al final, es este juego en nuestro. Porque mi hijo por lo pone, me gusta aplicarlo en el día a día. Aplicarlo. O sea, es aplicarlo para. ¿Cómo es? ¿Cómo actuar a Ho'oponopono en ti para que no reacciones a lo que te pasa en tu día a día, inclusive al no tú reaccionar, ver cómo tu mundo exterior se transforma totalmente? Entonces, al final, esta anécdota decía, porque al final estos clientes que me gritaban ya no me gritan cuando me llaman. Entonces, el resultado es cuando tú te dedicas a expandir amor, al final lo que acabas recibiendo es amor. Entonces, al final, en un mundo en el cual estaba todo basado en el estrés y en el mal humor, en las malas palabras, sin cambiar nada de lo exterior, porque siguen siendo ellos los mismos, sino cambiando mi manera de reaccionar a lo que estaba pasando en mi exterior, a día de hoy te llaman por teléfono y te llaman desde el amor, no te llaman desde el estrés. Y estoy seguro, Margarita, que colgarán el teléfono y a la siguiente llamada llamarán a otro cliente, a otro proveedor. Y seguro que si llegan con el estrés, se llegan enfadados. Pero con mi comunicación conmigo se transforma. Entonces, al final, es esto, es aplicar como lo ponen en el día a día. Entonces, es muy fácil que la gente lo pruebe, que la gente, o sea, de verdad, yo siempre tengo un lema que no me creáis, comprobarlo. No me creáis, comprobarlo. Es coger esto que estoy diciendo y otro ejemplo muy claro es con los niños. Los niños son los grandes maestros. Los niños. Te llevan al límite, o sea, siempre van a ir a buscar, o sea, un niño siempre está jugando con un mayor, porque un mayor siempre como si era un niño, que son pequeñitos, yo que mido 1,92, dicen, este es muy grande, a este me lo cargo yo. ¿Por qué? Porque los niños juegan, porque los niños van siempre a exprimir lo máximo de nosotros, entonces un niño cuando va a sacar lo máximo, si tú le das amor, al final transforma la situación. Y aquello que tú quieres imponer a un niño que haga lo que tú quieres que haga, cuando tú en vez de imponerle, le das amor, al final el niño acaba haciendo lo que tiene que hacer y todo el mundo está feliz y contento. Yo digo, es más que la gente que lo pruebe, Margarita, que lo pruebe. Que lo pruebe. Víctor, por aquí nos Dime. escribe Liliana García desde ¿Sí? Medellín, Colombia, que tenés aquí muchísima gente de que nos sigue en Guía para el Saludos. Ser, que después te seguirán de Medellín, Colombia. Ella dice que si puedes, por favor, decirle qué es en sí practicar Ho'oponopono día a día. Ho'oponopono en sí, practicarlo cada día es darte amor. Es darte amor. Ho'oponopono es darte amor. Yo con Ho'oponopono me acompaña una frase. Amate como nunca te ha amado nadie. Ho'oponopono es un viaje hacia tu interior. Ho'oponopono para mí fue un ejercicio de autoestima. Es un ejercicio de autoestima. Es un ejercicio de autoconcepto de ti mismo. Porque empiezas a dejar de dar el poder de tu vida a todo el exterior y con Ho'oponopono empiezas a conectar con ese ser divino y perfecto que ya eres, con ese ser de luz que ya eres, con ese ser de amor que ya eres, porque realmente ya lo somos todo y Ho'oponopono te acompaña a conectarte con ese ser abundante que ya eres, no que tengas que ser haciendo Ho'oponopono. Es una reconexión con aquello que ya somos. Eso para mí es Ho'oponopono. De una manera fácil y sencilla, volver a conectarte con ese ser divino y perfecto que ya eres. Entonces, para mí, en una palabra, Ho'oponopono es amor.
También empezamos a experimentar algo muy bonito cuando empezamos a hacer Ho'oponopono, y es que es pura inspiración. Y esa inspiración puede traerte palabras nuevas, pues las que conocemos en realidad son gracias, te amo, lo siento, perdóname, y pues han salido muchísimas otras. Pero en realidad gracias y te amo, pues son las palabras más poderosas, por decirlo de alguna forma, que nos conectan con ese amor que hay en nuestro interior. Entonces, y pues también tenerlo presente. A ver, decía Víctor, Ho'oponopono es una práctica de 24 horas al día, 7 veces a la semana, 7 días a la semana por 365, y es verdad. Pues lógicamente estamos trabajando o laborando y, o con un cliente o manejando el carro, no vamos a estar diciéndolas. Recuerden que las pueden decir en voz alta o mentalmente, o poner recordatorios en el celular, en la pantalla del computador, o sea, donde ustedes las puedan ver. Pero mientras van manejando el coche, mientras el semáforo está en rojo, o sea, mientras están caminando, mientras están haciendo deporte, es implementarlo en su vida. Y lógicamente, Víctor, pues si nos encontramos con alguien y nos vamos a saludar, pues tenemos que parar. Pues, o sea, es que somos humanos y es normal. O, ¿qué tal, Víctor? Si también de pronto en tu vida te levantas un poquito más temprano y te dedicas un tiempito para ti, a conectar contigo, con tu esencia, con tu ser, porque todos somos luz, todos somos esencia. O sea, todos somos espirituales, aquí no hay unos más subidos y otros más bajitos, nada que ver, aquí todos somos bacaneados, aquí todos somos lo mejor que hay, simplemente Divinos y perfectos. que tenemos nuestro proceso. Y si no tuviéramos esos procesos, Víctor, tan maravillosos en esta vida, de aprendizajes, de errores, por llamarlos de alguna forma, o sea, no estaríamos aquí hablando. Exactamente, es que al final yo tengo siempre una. Siempre me acompaña la frase y dice: ya decía Seneca, ¿no? Solo sé que no sé nada. Eso te permite que cada día es un día nuevo para aprender algo nuevo. Y lo más bonito es que no sabes de quién. Porque hay dos vertientes, ¿no? El ser alumno y el ser maestro, ¿no? Y todos somos alumnos y maestros. Porque nunca sabemos cuándo estamos aprendiendo o cuándo estamos enseñando algo. Pero eso somos todos. No es que sean unos elegidos, o sea, todos. Únicamente que esa magia que tenemos todos, pues hay gente que se conecta, hay gente que no se conecta, pero eso es la libertad de que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero realmente no hay nadie más que nadie y nadie es menos que nadie. Todos somos iguales. Todos podemos hacer todo lo que hacen los demás. Inclusive, si alguien lo está haciendo, yo también lo puedo hacer, si realmente quiero hacerlo, ¿vale? Entonces, cogiéndote lo que has comentado de la práctica por la mañana. Yo por la mañana me levanto 2 horas antes de empezar mi jornada laboral. Para mí. En la cual medito, en la cual leo, lo que me apetezca en el día. Porque realmente son esas 2 horas que son realmente para mí, para mi ser, y que me lo regalo para mí. Entonces, comenzar el día, yo digo 2 horas, 10 minutos, 5 minutos. Yo también te digo que lo primero que hago cuando abro los ojos por la mañana, en la cama todavía, sin poner un pie en el suelo. ¿Sabes eso que hacemos todos, todos? Que toca el despertador y ponemos 5 minutos más. 5 minutos más. Vale, pues antes eran esos 5 minutos más, eran 5 minutos más para dormir. 5 minutos más para dormir. Ahora esos 5 minutos más son 5 minutos para en la misma cama dar gracias. Y esos 5 primeros minutos del día es para dar gracias. Para Dios que te surja en ese momento de recién despertar, ¿no? Que yo le gusta llamarlo renacer, ¿no? Porque al final renacemos para un nuevo día, ¿no? O sea, ya nada más que el poder estar en un nuevo día ya es la primera gratitud que tenemos que sentir. Porque tenemos la oportunidad de tener un día nuevo 24 horas más para poder disfrutar de la vida. Entonces, esos 5 minutos son de agradecimiento. Después pones el primer pie en el suelo y continúas dando gracias. Entonces, si tú veas tu día desde ese estado de gratitud,
O sea, ya sabes los resultados que vas a tener en tu día a día. Y después da igual lo que venga en tu día a día, porque van a venir lo que hablábamos antes, ¿no? Van a venir muchas situaciones. Pero si tú ya estás vibrando alto, porque al final todo es vibración y es frecuencia. Si tú ya estás vibrando alto, pase lo que pase en tu día a día, vas a tener la suficiente energía, la suficiente autoestima, el suficiente autoconcepto de ti mismo, es decir, pase lo que pase, soy feliz, estoy enamorado de la vida. Y sea lo que pase en mi día, es porque tiene que ocurrir, lo voy a aceptar, le voy a dar las gracias. Y es muy simple, le voy a dar gracias porque estoy vivo para vivir aquello que pase lo que pase. Entonces, al final, la vida es ser agradecido con todo lo que ya tenemos, Margarita. Y nada más que el hecho de respirar, esa primera respiración que hacemos cuando nos levantamos por la mañana, está sentirnos no agradecidos, no. O sea, agradecidos, bendecidos. O sea, y abrazar ese momento como decir, wow, estoy vivo. Gracias. Entonces, al final, este comenzar del día, pues bueno, te va a dar un resultado. Vamos a ver, si lo haces un día y al día siguiente, no, o sea, si no hay una constancia, si no hay una perseverancia, si no hay un compromiso contigo mismo de hacerlo cada día, ¿vale? Vas a tener resultados al cabo de un tiempo, pero van a ser mínimos y efímeros, pero si tú realmente te empoderas tú mismo, es decir, me lo voy a hacer cada día, me creo lo que estoy diciendo, siento gratitud por todo lo que tengo, y lo haces cada día, eres constante, eres perseverante, o sea, aseguro al 100% que hay unos resultados y tu vida se transforma. Pero hay que estar muy convencido de lo que quieres en tu vida, hay que estar muy convencido de cómo quieres ver la vida. ¿Desde el miedo o desde el amor? Si es que es escoger. Y ese escoger lo escogemos cada uno de nosotros y cada uno que elija. Y de verdad, nada es mejor que nada. Todo está bien. Cada uno elige cómo quiere vivir su vida. Yo aquí nada más estoy hablando de mi experiencia, de lo que yo he escogido. Pero eso significa que sea mejor que nada de lo que pueda escoger otro ser. Cada uno es libre porque cada uno escoge su experiencia de vida. Pero yo he escogido la mía. Y yo puedo hablar de la mía como estoy hablando porque realmente es maravilloso. Porque la gratitud, el amor que yo me doy a mí mismo, me está dando situaciones, momentos, vivencias de gratitud y de amor. Porque yo las veo así. Porque otro a lo mejor verá lo mismo que estoy viendo yo y dirá, pues esto de amor tiene poco. Y digo, bueno, pero es tu visión. Porque cada uno tenemos nuestras propias gafas y vemos la vida como queremos verla. Y la misma situación yo la veo de una manera y tú, Margarita, la puedes ver de la otra. Pero eso, ¿sabes lo más lindo? Que está también la tuya como la mía. Porque las dos están bien. Porque cada uno tenemos nuestra experiencia de vida. Yo me encanta poder hablar de la manera que estoy hablando, porque es que me estoy escuchando y digo, tío, jo. Porque cuando hablas con otra persona y te escuchas, y escuchas a la otra persona, te das cuenta dónde estás y cómo estás viviendo. Al final, yo ahora mismo estoy hablando contigo y tengo todas las células de mi cuerpo emanando de gratitud y amor. Y sé que estoy con una pantalla, pero me está llegando tu vibración de amor, igual que la que te estoy enviando ya a ti, porque al final no hay fronteras, no hay barreras. El amor, la energía, está en todos lados. Los límites los ponemos nosotros con nuestra mente. Cuando hacemos este enamoramiento entre la mente y el corazón, es cuando realmente surge la magia. Y el enamoramiento entre la mente y el corazón, nada más que puede surgir cuando tú realmente sueltas y confías. Pues yo estoy sin palabras, estoy que me voy. ¿Qué es esto? No, o sea, tengo ganas de llorar, de Gracias. verdad. Es algo indescriptible. Acá me van a perdonar. Por favor, Víctor, por este momento te quiero dar las gracias. Y es porque has hecho conectar que algo con algo mío
y que no he querido aceptar y tú sabes qué es. Y es mostrar lo que soy y a lo que vine. Qué fuerte, como dicen ustedes. Esto es la magia de la vida. Qué Esto es la fuerte. magia. Esto es la magia de la vida, Margarita. Que únicamente escuchándonos, mirándonos a los ojos y siendo nosotros mismos, movemos el mundo. Movemos el mundo. Qué lindo. Qué gratitud de mi alma, porque no es de otra, es de mi alma. Poder estar donde estoy hoy, poder estar contigo y que en realidad esto muestra que no tenemos que estar con las personas físicamente. ¿Cómo nos podemos conectar de alma a alma y no importa en qué lugar te encuentres? Y solo es cuando conectas contigo, con tu esencia, con lo que eres, con ese amor incondicional, donde solo cosas maravillosas pueden pasar. Esto que acaba de ocurrir es lo que estamos hablando todo el rato, Margarita. Estos son los regalos de la vida. Esto es lo que te demuestra que al final la vida son regalos. Porque esto no se piensa, esto surge, esto se siente, esto ocurre cuando tiene que ocurrir. Pero ninguna mente pensante puede montar una cosa tan linda como lo que acaba de ocurrir. Porque al final somos divinos. Somos amor. Y somos gratitud. Porque ya lo tenemos todo, Margarita. Todo. Y te lo vuelvo a repetir. Somos alumnos, somos maestros. Y qué bonita es la vida cuando te vas cambiando el sombrero. Porque nunca sabes cuándo van a surgir los milagros, como este que acaba de ocurrir, ¿no? Lo que has dicho tú ya no hay distancias. Benditas redes sociales. Bendito que gracias a ella podemos estar más unidos que nunca. Aprovechémonos, ¿no?, esta oportunidad de que podemos estar, da igual de qué parte del mundo seamos. Nos podemos comunicar de manera tan bella y tan linda, únicamente teniendo un celular, teniendo una conexión wifi, gracias a internet, gracias a los celulares, gracias a quien los ha inventado, porque gracias a ellos estamos más conectados que nunca. Aprovechémonos. Entonces, como yo amo mi celular, amo internet, amo la vida nada más que me da situaciones para poder seguir amando. Pero lo voy a recalcar. El amor comienza en cada uno de nosotros. Eso sí que es un anclaje que quiero que quede muy claro en la mente de todas las personas que nos están escuchando. El amor empieza en ti mismo. No dejes tu felicidad en manos de nada ni de nadie. Tu felicidad depende de ti. Tu felicidad depende de ti. Y esto es cada día, recordártelo y darte las gracias por lo que ya eres. Mirarte al espejo y darte las gracias por lo bella que eres, por lo gran persona que eres, por lo guapa que eres. Y decirte a ti mismo, porque este acto va a hacer que después venga otra persona y te lo dirá y tú puedas decir, gracias. Es la segunda persona que me lo dice hoy. Porque todo ha empezado por ti. Todo ha empezado por ti. Todo ha empezado por ti. Entonces al final, ese trabajo es diario. Es de mucha constancia, de mucha perseverancia. Yo te estoy hablando, Margarita, que soy un ser que me sigo trabajándome cada día, pero no trabajándome para ser mejor ni peor que nadie, sino trabajándome para ser lo que somos, amor. Entonces tú puedes dar amor cuando realmente conectas con lo que tienes aquí dentro. Y ese amor nada más que puede surgir cuando conectas contigo mismo.
Vuelvo y digo, por eso me encantan estos en vivos, porque Sí. puedo ser yo. Y esto es lo maravilloso de la vida, poder dejarte sentir. Estaba definitivamente que canalizaba, irme. Estoy, o sea, estoy y no estoy. De pronto muchas personas en este momento no comprendan lo que ha pasado, pero poco a poco se irá revelando, por decirlo de alguna forma, porque estoy. Qué linda. Tu cara lo dice todo, Margarita. Ya vas viendo tu cara ahora mismo, como la estoy viendo ahora. ¿Qué puedo sentir yo? Más que gratitud. Gracias a ti. De verdad, Gracias. Víctor, pues ya vamos aquí terminando. Muy bien. De nuevo decirle a las personas que se conectaron que gracias. Ustedes no saben lo maravillosos que son y lo mucho que los amo a todos. De verdad que sí, porque en este camino que elegí es un camino sencillo, simple y lleno de amor. Y Víctor, agradecerte a ti por ser, por estar, por difundir tanto amor aquí en Europa, aquí en España, y de verdad me sentiría gratificante y mi corazón grandísimo de que algún momento podamos hacer algo juntos, tú desde tu saber y yo desde el mío, y no solo aquí, sino que yo sé que en Medellín, en Colombia, nos recibirían con los brazos abiertos para hacer algo simple y sencillo. Y bueno, cuéntanos a todos dónde te podemos seguir, dónde te podemos ver. Primero de todo, gracias a toda la gente que nos está escuchando, Margarita. Gracias a toda la gente que nos verá después en diferido, porque sé que nos verán también. Porque realmente al final todos hacemos un uno, ¿no? Y siento gratitud de toda esta gente que al final, cuanto más seamos apoyándonos y acompañándonos, más amor habrá en el mundo. Eso lo tengo clarísimo. Gracias por la invitación de hacer algo juntos, de hacer algo. Bueno, es que para mí estos son los regalos que te hablaba antes. O sea, esto para mí son regalos envueltos en papel dorado. Estos son los regalos que llegan cuando uno es uno mismo. Porque esto es un regalazo, poder escucharlo y ya creer que es una realidad, porque te contesta tu pregunta, a tu propuesta. Hecho está, Margarita. Hecho está. Soltamos y confiamos y que la vida nos mueva hacia ese lugar, ¿no? Pero hecho está. No hay que hablar más. Ya se ha creado, ya es una realidad. ¿Y dónde encontrarme? Pues mira, yo ahora estoy haciendo una serie de conferencias gratuitas. Empezaba por aquí, por Cataluña. La próxima la tengo el día 11 de julio en Barcelona. Iré haciendo más hasta el mes de octubre, porque en el mes de octubre hago un evento de Ho'oponopono Asombroso en Barcelona, día 27 de octubre. Y me pueden seguir por Víctor Cala Ho'oponopono, por el Facebook, que ahí está toda la información. Iré colgando toda la información de las conferencias, del evento. También cuelgo pues, todo lo que son mis posts y todo lo que cuelgo en Víctor Cala Ho'oponopono son aquellas cosas que a mí me enseñan, que a mí me llenan todo mi ser, toda mi alma y después las comparto, ¿no? Y ahí está toda la información en Víctor Cala Ho'oponopono. Ahora también estoy montando mi página web de Víctor Cala, que como tú sabes, suelto y confío. Si no llego antes, porque no tenía que llegar y llegará cuando tenga que llegar. Cuando la divinidad diga aquí estoy, pues bienvenida será. Y yo la abrazaré. Y bueno, y ahí está toda la información. Víctor Cala Ho'oponopono de Facebook y en victorcala.com, que está prontito, 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 está la página web en donde también está toda la información y habrá mucha información de mí. Para acabar, decirte, Margarita, que como bien sabes, expectativas cero.
yo sé, el día que me invitaste a estar aquí contigo en el día de hoy, bueno, me hizo, bueno, ya viste, ¿no? Hecho está, Margarita, no me lo pensé mucho. Pero decirte que realmente ha sido maravilloso, ha sido fantástico, tú desde que te has conectado, ya no me preguntas lo que hemos hablado y tampoco sé lo que hemos hablado. Significa que cuando uno habla desde el corazón, no hace falta pensar. Y cuando uno piensa y habla desde el corazón, siente una felicidad que es la que siento yo ahora mismo en estos momentos. O sea que, gracias, Margarita. Gracias. Gracias por todo tu Gracias trabajo, a ¿eh? ti. Gracias por todo tu trabajo, por todo lo que estás haciendo, por este formato tan chulo de poder conectarse y ser tú y bueno, me encanta Margarita, continúa, te animo y bueno, te sigo desde que te conocí, porque cuando me explicaste la anécdota de Marvel Cats no te conocía y tú me reconociste a mí y estuvimos hablando, y hemos tenido unas conversaciones por WhatsApp lindísimas y preciosas, o sea, que al final nos hemos reencontrado y juntos expandiendo amor, Margarita. Así es, un espacio lleno de amor, donde solo es expansión, no existe competencia, simplemente el espacio es para ustedes y para nosotros también, porque aprendemos muchísimo de todo lo que se comparte acá. Así que mil gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron ahí pendientes con nosotros. Y de verdad, Víctor, sin palabras. A ti mil gracias. Un beso a todos y Aloha. bueno, hasta luego. Chao. Chao, chao.